un saludo al pueblo salvadoreño y muy en especial a los amigos representantes y directivos de los sindicatos del Ministerio de Obras Públicas que están con nosotros representando a toda esa base obrera, profesional, de empleados de las distintas áreas que han venido en un intenso trabajo por ir mejorando y calificando cada día más sus condiciones laborales. Yo he estado escuchando con mucha atención distintas intervenciones y no quiero dejar pasar el momento para traer a cuenta que justamente es ahora en estos gobiernos de cambio que se están materializando y viendo frutos de una larga lucha que ha sido sacrificada en la historia de la clase trabajadora salvadoreña y del país. No está muy lejos en la memoria cuando los gobiernos de turno arremetieron contra los trabajadores públicos y destruyeron las asociaciones de trabajadores en ANDA, en IBU, aplastaron el IRA, a los trabajadores de Antel, en el mismo Ministerio de Obras Públicas fue con saña aquella acción antilaboral, antitrabajadores. Y el tiempo siguió pasando y ya con el frente en la Asamblea Legislativa iniciamos una larga lucha por lograr el respeto al derecho a la sindicalización de los trabajadores del sector público frente a una férrea oposición de los que representaban en aquel momento el gobierno de turno. La sindicalización como derecho de los trabajadores, como expresión, como instrumento para dignificar día a día a la clase trabajadora, era negada de manera sistemática. A pesar de las recomendaciones de la OIT, a pesar de los estudios, yo recuerdo los últimos muy profundos que logró generarse cuando en la Comisión de Trabajo la presidía el compañero Calixto Mejía, y todo eso fue desechado. No se quería permitir la sindicalización del trabajador del sector público. Se quería mantener ese nivel de subordinación, de descalificación del derecho legítimo a este nivel de organización con cualquier argumento. Y hay que recordar que si hoy tenemos sindicalización en el sector público es por una parte por la lucha de los trabajadores, por otra parte porque hubo expresiones de solidaridad de otras organizaciones laborales fuera del país y por otra parte porque se vino la presión de la Unión Europea que amenazaba con quitar beneficios al país si no se cumplían las recomendaciones de los convenios de la OIT. Esa fue la realidad y aún en aquel momento, cuando se estaba doblando el brazo para aceptar el derecho a la sindicalización del trabajador del sector público, es memorable la presión que hicieron sobre centenares de trabajadores para obligarlos a renunciar a los beneficios de la ley del salario y obligarlos a pasar a contrato. Eso ocurrió en la Academia de Seguridad Pública y en varias instituciones. Fueron centenares de trabajadores que vieron perdidos los derechos de estabilidad laboral que les daba la ley de salario y siendo obligados a pasar a contrato anual. Hoy que gobierna el gobierno del cambio y que tenemos derecho a la sindicalización de los trabajadores del sector público, hemos visto crecer de manera acelerada la organización del trabajador de este sector a tal punto que en menos de 10 años de existir sindicalización en el sector público ha crecido
el 600% en relación a la sindicalización del sector privado que tiene más de 60 años en este país. Las políticas antilaborales en el sector privado siguen estando presentes y hay que saludar el crecimiento de la organización de los trabajadores del sector público. Yo quería hacer memoria de esto porque creo que el fruto que hoy se materializa para bien de los trabajadores de obras públicas tiene su raíz en la historia, en ese bregar por la organización, por defender este derecho, por conquistar la legalidad de su organización sindical, y esto es la materialización, el fruto de esa batalla, de esa lucha de tantos años. Quiero felicitar efusivamente a los tres sindicatos del Ministerio, felicitar también a las autoridades del Ministerio encabezadas por el compañero Gerson Martínez, que supo lograr entendimientos adecuados con los trabajadores y trabajadoras, y felicitar también a la Comisión de Hacienda, que acá en la Asamblea Legislativa le dio el beneplácito a esta iniciativa, le dio el respaldo que hoy en este pleno vamos a votar en pocos minutos. Felicidades, trabajadores, y a seguir fortaleciendo la organización y a expresar la mayor solidaridad posible con los trabajadores del sector privado que siguen golpeados por políticas antilaborales. Muchas gracias. Con 65 votos a favor, se aprueba el dictamen número 277 favorable, más el voto de la diputada Karina Sosa, 68 votos. Queda aprobado el dictamen 277 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.